al ver que toda esa trocha o toda la carretera, todo el tramo de la carretera, no hay ninguna presencia policial, pues lo ve como un lugar atractivo para seguir robando. Luego de que el alcalde Cata Caos denunciara que Piura contaría con más de 47 denuncias por parte de extranjeros que fueron víctimas de robo, el jefe de la región policial, Denis Pinto Gutiérrez, se pronunció e informó esto no sería verdad, señalando si se presentó un caso de robo, pero fue reportado y resuelto el pasado 29 de julio. No, el día 29 de julio se produjo un asalto a unos turistas ecuatorianos que estaban transitando por la zona de Las Lomas, Tambo Grande, que sufrieron un desperfecto mecánico en su vehículo, lo cual fue aprovechado por unos delincuentes para asaltarlos y desvalijarlos de sus pertenencias. Yo quiero precisar que en esa zona se han realizado constantes operativos, y es así que en los últimos días hemos capturado varias bandas que estaban cometiendo asaltos a mano armada por esos lugares. Esos operativos se han hecho con personal de la comisaría de Las Lomas. Bueno, yo no tengo registradas 40 denuncias, no sé si el señor alcalde quien habrá brindado esa información, pero lo que sí, hubo un asalto, como les repito, que fue el único que hubo en la zona, que fue para el 29 de julio. Porque después todos los servicios han estado coberturados, inclusive Máncora, no ha habido ningún tipo de asaltos a las personas que circulaban con destino a las playas. Pero como esa es una zona rural, una zona inhóspita, entonces ahí en ese lugar se cometió un delito, pero hubo una respuesta inmediata de la policía. La autoridad regional señaló se estaría reuniendo con las autoridades municipales para brindar garantías a estos visitantes que a diario llegan a nuestra ciudad, por lo que han creado un grupo operativo. Estamos grandes y de carreteras. El día de ayer me he reunido con el alcalde de Catacaos y con el jefe de control de carreteras, el comandante Avendaño, Y ya se han dado las disposiciones para que Carreteras de forma permanente ejerza patrullaje por dicho lugar. Y no tenemos mayores denuncias con respecto a asaltos que haya habido turistas, salvo ese caso que precisamos, ¿no? Pinto Gutiérrez exhortó a denunciar ese tipo de delitos en las comisarías respectivas. Así, anunció que en las próximas horas las carreteras de la región contarán con el doble de seguridad, luego de que se ordenara al personal policial armar grupos de vigilancia en horas de la noche en las principales carreteras de la ciudad para evitar asaltos.